Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindale Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindale en Directo donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Paula Santiago y viene a compartir la charla titulada Cómo utilizar la visualización creativa. Paula Santiago es practicante de yoga desde la juventud. Dicha disciplina abre su mente hacia el autoconocimiento y la espiritualidad. Actualmente da clases de yoga, sesiones y seminarios en registros acásicos a nivel internacional también de Reiki, Flores de Bach y Memoria Celular por el método TFH. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te, interesas a, si, te, si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar ponte en contacto con nosotros a través del correo más arroba mindalia.com repetimos más arroba mindalia.com si deseas que mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección internacional Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, es muy importante que se olvida siempre el país, importantísimo, y seguido de vuestra pregunta. Y bien, vamos a dar paso a nuestra invitada Paula Santiago y su conferencia, Cómo utilizar la visualización creativa. Pues Paula, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, oh, está, ¿cómo estás, John? Muchas gracias por la presentación. Pues todo tuyo, va a ser una ponencia muy guay, seguro, así que te cedo la palabra cuando quieras. Gracias bien bueno buenísimo muchas gracias bueno antes que nada muchas gracias a Mindalia por facilitar y habilitar estos espacios para que todos nosotros nos encontremos en estos momentos con la cantidad de charlas y videoconferencias súper interesantes que podemos encontrar en el canal y a la vez también a ustedes por ser parte por estar acá y a aquellos que lo estén viendo en diferido que lo vean en otro momento les mandamos como un saludo a la distancia en el viaje futuro <laughs> a todos los próximos televidentes de esta conferencia bueno lo que hoy nos trae por acá tiene que ver con visualización creativa. Vamos a ir desde el comienzo, ¿con qué tiene que ver esto? Para los que no estén familiarizados por ahí con el concepto, con esta idea, que estén como un poquito más nuevos incursionando en, en este tipo de, de herramientas como es la visualización creativa, les cuento que visualizar es una técnica... Digamos, con la que eh, por la que a través de la imaginación del recrear imágenes en nuestra mente vamos generando diferentes estados mentales emocionales y creando diferentes eh, situaciones, en nuestra vida, ¿sí? Para aclarar un poquito más de esto, sería trabajar con nuestra propia imaginación, con el poder del pensamiento, que seguramente habrán escuchado alguna vez de esto, hay un montón de libros, hay videos, hay incluso películas que hablan sobre el poder de atracción, el poder del pensamiento y demás. Hoy, además de saber un poco de qué se trata esto, vamos a hilar un poco más finito para que realmente esto de la visualización creativa nos sirva, porque no se trata solamente de imaginarnos algo, ¿no? Que yo me imagine, no sé, pasando mis vacaciones en una playa del Caribe, tengo que construir, digamos, este, interiormente determinadas eh, emociones y cuestiones que ya veremos este, a medida que vayamos entrando en la conferencia. Tengo que ir construyendo para que eso ocurra. No se trata solamente de hacer una afirmación o decir este, o tener un pensamiento positivo o imaginármelo y imaginarme en la playa, sino que tengo que construir en post de poder lograr ese deseo, ese objetivo. Bien, entonces, para ejemplificar esto de cómo funciona la visualización creativa, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio que es muy simple. En el lugar donde se encuentren sentados o sentadas, que puedan apoyarse si quieren contra el respaldo de donde estén y cerrar un momentito los ojos. Es un ejercicio muy breve. Van a cerrar los ojos, van a sentir su cuerpo, van a sentirse respirando van a observar si su respiración es rápida, es corta, si su respiración se encuentra ubicada más bien en el pecho o más bien en el abdomen. Y aquellos que tengan quizás alguna experiencia en esto de la respiración, van a intentar enviar la respiración hacia el abdomen, hacer respiraciones un poquito más lentas, un poquito más suaves. Y más bajas sería en este caso al enviar el aire hacia el abdomen, que me permitan de alguna manera ir relajando el cuerpo, las tensiones del día e ir liberando un poquito este cuerpo para que esté más cómodo. Una vez que encuentren ese estado de comunidad, van a traer hacia su mente el primer recuerdo que se les aparezca. Vamos a trabajar en lo posible con ideas recientes, ¿no? Puede ser algo de esta última semana. Alguna situación que no haya sido agradable para ustedes, que quizás les, re, les generó enojo, les generó angustia, molestia, digamos, alguna situación que ustedes calificarían como negativa de la semana. La primera que se aparezca no hace falta que busquen la situación. Bien, y más allá de esa situación particular o de esa persona con la que tuvieron esa situación, Quiten un momento de su mente la situación y solamente registran lo que pasa en el cuerpo cuando yo pienso en esto, cuando yo recuerdo esto. Y observen cuál es la sensación. Si el cuerpo se siente fuerte, se siente débil, han cambiado mis latidos, cambio mi forma de respirar, siento determinadas emociones en el pecho, lo que sientan va a estar bien. Registran eso y en la próxima exhalación van a liberar esta imagen y estas sensaciones, como algo que ya pasó y siguió de largo. Seguimos en esta posición cómoda, pero ahora vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Entonces van a traer una imagen hacia su mente que puedan calificar de positiva, como algo agradable, algo bonito, que les haya ocurrido esta semana, lo posible, que lo tengan bien presente el recuerdo en ustedes. Y más allá de esta imagen en particular, de esta situación o esta persona con la que compartieron esto, sacando la imagen, revisen cómo se siente el cuerpo ahora. ¿Qué pasó con las sensaciones que teníamos antes? ¿Esto es igual? ¿Es diferente? ¿Puedo percibir una diferencia? ¿Cómo me siento ahora al finalizar, digamos, esa, al soltar, digamos, esta imagen bella? Y en la próxima exhalación, vamos a ir abriendo los ojos de a poquito, no hace falta que despidan esta sensación, si para ustedes es grata pueden quedarse con ella, este, mientras que seguimos con la conferencia. Bien, este pequeño ejercicio simboliza un poco lo que al principio me trabé por los nervios, que tiene que ver con la interacción de nuestra mente con nuestro cuerpo físico y con nuestro cuerpo emocional. ¿Sí? Este cuerpo físico, lo dice la metafísica, el yoga, lo dice la ciencia, es una condensación de la energía, ¿sí? que vemos como si fuera en forma de materia. ¿bien? Los pensamientos son otra forma de energía, las emociones son otra forma de energía, son como distintas capas, ¿no? como distintos cuerpos energéticos de los seres humanos. Estos cuerpos energéticos interactúan entre sí y se retroalimentan entre sí. Entonces, es muy importante para la visualización creativa, por eso yo les decía al comienzo, no alcanza solamente con imaginarme que estoy en una playa disfrutando, sino que también, eh, digamos, eh, la imagen estaría en mi mente, ¿no? Entonces, si yo solamente tengo esta imagen representativa en mi mente, pero después emocionalmente, físicamente, yo no percibo esto como algo real. O estoy pensando en este viaje, pero en realidad tengo la sensación de miedo porque no creo que yo vaya a pasar y si no ocurre me voy a frustrar y empiezo en una cadena de pensamientos y de emociones que no tienen que ver con la plenitud de ese momento y de ese viaje que yo estoy fantaseando. Entonces, no funciona, ¿sí? Tenemos que estar integrados. Entonces, esto de la visualización creativa, en principio, es un recurso que nos dice, bueno, a través de, del pensamiento, de jugar con las imágenes de nuestra mente, imágenes que sean representativas, representativas, perdón, de situaciones, de momentos y de cosas que nosotros queremos vivir para tener una vida plena, para lo que cada uno signifique esta palabra, ¿no? La plenitud, la felicidad, para mí es algo, para vos es otra cosa. Entonces, para cada uno de nosotros, poder armar una, una vida, digamos, que sea de plenitud, de alegría y de bienestar, que en definitiva más menos, pero todos estamos buscando estar bien y ser felices, ¿no? en esta encarnación. Entonces, la visualización creativa nos propone esto. Arrancando por una cuestión de tener conciencia del tipo de pensamientos que yo tengo. La calidad y la cantidad de pensamientos que nosotros tenemos cotidianamente. Entonces, ahora ya estamos pasando un poquito más allá. No se trata solamente de tener en claro lo que queremos, imaginarnos, trabajar con nuestras emociones y demás, sino que también tenemos que tener conciencia y atención en tiempo presente de cómo yo estoy eh, trabajando con mi mente. Porque mi mente está en permanente movimiento, ¿no? Entonces, si yo en el momento que hago la visualización o el ejercicio, si sí, me imagino todo fantástico y me siento divina, pero después el resto del día eh, tengo pensamientos que van como en contra de eso que yo estoy queriendo crear, no va a ser posible. Entonces, volvemos acá a la profundidad de esta herramienta que nos pide que estemos un poco más atentos y que seamos un poco más conscientes de cómo vamos pensando cada día, de cuáles son nuestros tipos de pensamientos. Entonces, en principio, esta herramienta nos invita a la presencia, como el yoga, ¿no? la presencia en este tiempo, el ser consciente el qué tipo de pensamientos tengo, para después empezar a, um, a generar como un cambio de hábito, ¿no? Cuando yo empiezo a cambiar mis pensamientos, empieza a cambiar también mi forma de leer el mundo, y cuando cambio mi forma de leer el mundo, de repente parece que el mundo cambió, y sin embargo, el que cambió, pues, la que cambió fui yo, ¿no? La afuera siguió, digamos, las situaciones quizás siguieron igual pero como mi interpretación cambia, yo me siento mejor con esta realidad que estoy transitando. Entonces, a veces hay situaciones muy complejas, pero que si yo tengo la sabiduría de poder eh, verlas con otra mirada, quizás terminan siendo una gran perla, ¿no? Como un regalo de la vida en vez de una situación trágica y tremenda para mí. Todo depende de con los ojos que lo miremos. Entonces, en principio, esto de la visualización, re recapitulando, nos invita a estar presentes a estar conscientes de la calidad y la cantidad de pensamientos que vamos generando día a día. ¿Por qué? Porque todo este, este cuerpo de pensamientos tiene una energía, tiene una vibración que también va a hacer que, que esta masa de energía que somos atraiga o no determinadas situaciones de la vida. Sí. Entonces, en principio, también empezar a comprender que el ser humano eh, tiene un cuerpo energético, que la mente no está separada del cuerpo. Ni de las emociones. Por eso, muchas veces, cuando existen conflictos ¿no? entre las emociones y el pensamiento, es el cuerpo como el que cae en el medio de, de, del, del conflicto y nos terminamos enfermando, ¿no? Porque a veces no llegamos a procesar o a elaborar las emociones que tenemos, y bueno, nuestra mente nos llevó para otro lado, las emociones estaban ahí flotando y en un momento se hicieron cuerpo y nos terminamos enfermando. Entonces, comprendamos que el pensamiento y la emoción son una energía y que las emociones también son capaces de crear, porque todo es energía, esto es lo que vamos a seguir viendo. El universo físico es energía, la idea precede a la acción, es otra de las premisas ahí como que me anoté para no irme después por las ramas este, filosofando, que me resulta muy fácil y tenemos 45 minutos nomás. Entonces, esto de que la idea precede a la acción, ¿qué significa? Partimos de que esto de la visualización creativa comienza acá con mi idea, ¿no? con una imagen que yo estoy creando. Volvemos al ejemplo de la playa, que fue el primero que puse. Si yo, por ejemplo, eh, tengo hambre, empiezo a pensar, bueno, ¿qué tengo en la ladera? ¿Qué me podría hacer? Y empiezo a elaborar cómo puedo hacer el plan para satisfacer esta necesidad de hambre, voy a la cocina, lo elaboro y bueno, o se ha sido mi necesidad de comer. ¿no? Entonces, en este ejemplo simple es para que podamos comprender que toda materialización, digamos, primero tuvo que haber una idea una idea clara para que después, digamos, armemos un plan de acción para poder llegar a ese lugar, ¿sí? Lo distinto que tiene esto, digamos, no, no está la visualización creativa, no es que la usamos como para el manejo de una empresa, ¿no? Más que nada, en este caso, lo estamos abordando para la, la transformación de nuestra propia vida. Entonces, esas metas, yo las pongo entre muchas comillas, porque no tiene que ver como con un objetivo y una meta que nosotros a rajatabla... Y, y, y sí o sí vamos a querer hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no, porque la idea tiene que ver con que nosotros vayamos construyendo eso y puede ser que pase eso o algo mejor, o puede ser que en el camino nos encontremos que en realidad eso que yo creía que deseaba tampoco es lo que me hace feliz. Y quizás esa idea, por ejemplo, nos debe haber pasado a muchos con los mandatos familiares, no sé, mi papá ingeniero, entonces yo me puse a estudiar ingeniería y que creí que cuando me recibiera, iba a ser súper feliz, y quizás no era lo que yo verdaderamente quería, sino que creí que quería eso, pero en realidad fue más por satisfacer a, por ejemplo, a mi papá, ¿no? eh, que lo que yo realmente sentía que quería hacer. Entonces me encuentro después con que en realidad esa meta no era mi satisfacción ni era mi plenitud. Acá nos puede pasar lo mismo. Por eso la idea es que vayamos trabajando en el paso a paso, porque no es el objetivo llegar como al final del asunto y cumplir la meta, sino que lo interesante es el proceso de transformación que ocurre dentro nuestro para ir llegando a ese lugar. Y bueno, y si eso es lo que deseamos, bueno, llegaremos a ese lugar y si no, quizás nuestro barquito va rumbeando para otro lado. Sí, lo importante es estar conectados verdaderamente con lo que nosotros anhelamos, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestra emocionalidad, con lo que nos hace felices y con lo que para mí es la felicidad y la plenitud. Entonces. Muy en claro esto de la idea que precede al cambio. No se trata solamente de un pensamiento positivo, sino de un cambio de actitud y de un cambio de mirada frente a las situaciones de nuestra propia vida. ¿sí? Una de las sugerencias que, que les hago es este tipo de visualizaciones y ejercicios, poder hacerlas eh, por la mañana o por la noche, idealmente 15 minutitos como eh, para alimentar esa idea que ustedes quieren que crezca, ¿no? En esos momentos, por la mañana o por la noche, que uno suele estar como despertando o ya entrando en el sueño para descansar, nuestro cerebro estaría emitiendo ondas alfa, ¿no? Que es un estado de relajación que no llegamos a estar dormidos todavía, pero no es un estado de alerta como cuando estamos despiertos. Entonces, en ese estado es más fácil como que entre la, la información, digamos, ¿no? Y ahí es donde se pueden generar mayores cambios. La visualización creativa no solamente la vamos a utilizar para, eh, como yo les dije recién, lo del viaje, porque bueno, es algo en lo que yo vengo creando en este momento, sino también para crear, eh, por ejemplo, estados de salud, ¿no? Eh, si mi cuerpo, si mi cuerpo está enfermo o si mi cuerpo está sano, ¿no? Porque también, si mi cuerpo está sano, yo puedo empezar a trabajar con eh, frases afirmativas o afirmaciones en donde digo, mi cuerpo está sano, mi cuerpo es bello, eh, mi cuerpo tiene salud, mi cuerpo irradia energía, eh, y todo ese tipo de afirmaciones positivas que siguen justamente eso, afirmando ¿no? la salud de mi cuerpo. ¿eh? Este cuerpo que nosotros vemos, este, que ustedes ven frente al espejo, también tiene que ver con estados mentales y emocionales, ¿no? con la autoimagen que yo tengo. De mí misma, piensen que los cuerpos energéticos, físico, mental este, y emocional, están conectados. Si yo tengo una imagen súper negativa de mí misma y me creo fea y esto y aquello, es probable que mi cuerpo empiece a manifestar eso mismo que yo creo que soy. ¿sí? Eh, entonces, a tener mucho cuidado con eso. Cuando quiero un cambio en el cuerpo, si de repente no sé, quiero bajar, quiero subir de peso, fantástico, me pondré en una dieta porque la energía. El alimento también es una energía, entonces revisaré qué tipo de energía mi cuerpo está ingiriendo para bajar o subir de peso o no sé, bajar el colesterol o lo que ustedes necesiten. Pero si no tengo registro de que después con esto yo también estoy alimentando esa eso que está pasando en el cuerpo, estoy como haciendo a medias del proceso, por lo menos desde el punto de vista de la visualización creativa, ¿no? Acompañar, digamos, en tal caso un cambio de alimentación con un cambio de mirada, con un cambio de pensamiento. También, que me haga sentir en definitiva mejor aún. Bien, me gustaría, no hice un PowerPoint porque, como decimos en Argentina, soy de madera con esas cuestiones, las cuestiones tecnológicas no son mi, mi fuerte, me dedico a otras cosas, y la verdad es que me había quedado medio feo, así que directamente ni se los pasé a los chicos de Mindalia. Lo que sí les voy a sugerir. Es que puedan tomar nota de esto, sí. Hagamos al antiguo, así en el PowerPoint, pero sí que ustedes puedan tomar nota de algunos tips y algunos pasos para que los tengan en claros. Obviamente esto va a quedar grabado, así que cualquier cosa ustedes pueden ir frenándome si necesitan parar para anotar, Yo hoy no me voy a detener tanto como para no hacer, este, tan larga, digamos, nada, no excederme con los tiempos de la conferencia. Cuatro pasos básicos para esto de la creación de la visualización creativa, ¿sí? El primero tiene que ser una meta clara, como decíamos antes, el ejemplo de tengo hambre. Si yo digo, ay, tengo hambre, bueno, ¿y qué crees, Paula? Ay, no sé, bueno, es muy difícil ni que yo, ni que nadie a mi alrededor, ni mi pareja, ni nadie pueda satisfacer ese deseo porque no sé ni qué quiero comer. Entonces, desde el vamos, tenemos que arrancar teniendo claridad sobre lo que queremos chicos, chicas, desde el principio, y que sea una meta fácil de creer. O sea, no empiecen, eh, si no han nunca ejercitado con esto, no empiecen como, bueno, quiero un viaje a la luna, digamos, porque si yo hoy, oh, Paula, no cree que sea probable que mañana se vaya a ir a la luna. Entonces, voy a estar trabajando sobre una meta que yo no creo que, que vaya a existir. Entonces, también la idea es que seamos como coherentes con este tiempo presente y con lo que creemos que es una meta fácil para empezar a trabajar después cada vez las metas las podemos ir haciendo más grandes no hay ningún problema pero por lo menos esta recomendación para cuando empiecen una meta clara y que para ustedes sea fácil de creer sí una vez que tengo esta meta clara por ejemplo tengo hambre bueno voy a crear una imagen que también sea clara y representativa de esto que yo deseo si yo por ejemplo digo voy a ejemplos materiales pero como les dije antes, esto es mucho más profundo. O sea, yo puedo visualizar eh, paz para mí y para el mundo. Puedo visualizar, eh, no sé, eh, gratitud, amor hacia mí misma y hacia todos los seres. Que en la Argentina, con la crisis que estamos transitando, la gente pueda estar en paz y que podamos unirnos y hermanarnos. No sé, yo puedo ir... Eh, haciendo afirmaciones y deseando el bienestar común, el bienestar propio. Yo cuando les pongo ejemplos, por ahí voy a ejemplos más concretos, como puede ser esto, un viaje o una comida, o no sé, si quiero cambiar el auto, el coche, lo que sea, no porque lo que nos importe acá sea la cuestión material, sino para hacer más clara la explicación, ¿sí? Pero quiero marcar esa diferencia con el tema de los ejemplos. Eh, volviendo entonces acá, meta clara, en base a esa meta clara, supónganse, volvemos a lo del viaje, digo, bueno, me siento muy cansada, mi meta es poder descansar en un viaje, tengo ganas de irme a la playa. Esto es verdad, chicos, <laughs> tengo ganas de irme a la playa. <laughs> bueno, bien, la meta está clara. Eh, ¿Tengo algún destino? ¿No tengo algún destino? Puede ser cualquier playa. Estoy abierta a cualquier playa que el universo me quiera traer. Bueno, ir definiendo esas cuestiones. Y después crear una imagen clara. Entonces, de repente, la imagen puede ser que yo me visualice acostada en esa playa, con una arena cálida, eh, con el sol que me da en la piel, con mi bikini nueva, no sé, con las olas del mar, con mi familia, con mis hijas, ¿sí? Y armo todo el cuadro, me armo la foto de lo que es representativo de mi meta, digamos, ¿no? Entonces, en principio, tomo esta foto. Perdón. E incluso esto de la foto, también es importante que ustedes la tengan como una foto real, ¿sí? como algo que, que, que ya es, digamos, como si fuera una foto de mis vacaciones y yo les mostré, mirá, sí, yo estuve en esta playa, fui a Bogotá, hice esto, hice aquello, como algo que ya está ocurriendo, está pasando, ¿no? como si yo ya tuviera los tiquetes en el bolsillo. Eh, esa sería un poco el, el juego, ¿no? Porque esto se trata, por eso es visualización creativa, porque se trata de que un poco juguemos a esto, ¿no? A de, de recrear situaciones, lugares y cosas que queremos vivir. Entonces, meta clara, creamos una imagen o una idea clara de esto que queremos hacer en tiempo presente. ¿sí? Enfocamos nuestra energía ahí con cierta frecuencia. La idea es que ustedes encuentren un límite, porque si yo también me obsesiono con esto y permanentemente estoy pensando, trago la energía. Ojo con eso, porque la energía tiene que circular. Pero no se tiene que trabar. Si yo permanentemente estoy, eh, no, pero me quiero ir a la playa porque estoy cansada, porque no puedo más, porque necesito vacaciones, etcétera, etcétera, de esta manera estoy trabando la energía y no, no me va a funcionar. Entonces es esto: visualizar esta imagen, conectarme con ella desde las sensaciones y demás, un ratito por día, un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, dependiendo del tipo de objetivo que ustedes tengan y nada más. sí. Eh, transmitirle también energía positiva a esto sería como el cuarto punto. Eh, en forma de afirmaciones es una muy, buena, una muy buena manera. sí. afirmaciones son lo que yo les decía antes frases en lo posible cortas que sean claras y representativas para ustedes. lo que está bueno es que Ustedes armen las frases, digamos, yo hoy puedo decir algunas cosas, hay un montón de libros, hay películas, pueden sacar cosas de otros lugares, pero lo importante es que a ustedes les signifique algo, porque yo puedo leer una frase, no sé, de Luis High, ¿no? Eh, o, no sé, verme la película El Secreto, o trabajar con, digamos, con los distintos eh, autores que hablan sobre estas cuestiones. Pero si esa frase a mí no me dice nada. a mí no me resuena. para mí no significa mucho. entonces no tiene sentido eh, para mí. voy a estar repitiendo como un loro algo que en realidad yo no lo siento. Eh, sí, entonces está bueno que las afirmaciones ustedes se sienten las escriban, las piensen. recuerden que tienen que estar en positivo en tiempo presente como algo que ya es. no, como no sé. el universo es abundante. por ejemplo, eh, el universo no sé, me da todo lo que necesito, la vida me trae todo lo que necesito, esto o algo mejor se va a manifestar para mí, gracias porque ya es, no sé, to todas frases que estemos como haciendo eh, pequeños decretos de cosas que ya son, en otro tiempo, todavía no han llegado, no son hoy, este, 4 de septiembre, <laughs> no me acordaba el día, 4 de septiembre a esta hora, todavía no son, yo estoy trabajando para construir eso. Pero cuando lo construyo, en mi mente ya es. Yo sé que es una posibilidad, yo sé que eso va a pasar, ¿sí? En otro tiempo, nada más. Y también esto, las afirmaciones es útil porque nos sirve para, de alguna manera, generar un cambio. No queremos, eh, eh, o sea, que queremos como barrer sacar la basura y traer cosas nuevas. Y estas afirmaciones me pueden servir para borrar un poco este parloteo mental que les decía al principio, del cual tenemos que estar un poco más conscientes de lo que estamos pensando en la calidad y cantidad de pensamientos, y empezar a reemplazar con algún, este, con algún tipo de afirmaciones. Por ejemplo, me pasó a mí, yo estudio eh, para profesora de música, y hace unos meses tenía que rendir un examen eh, de piano. Eh, cuando me siento en el piano, el profesor no era el que yo pensaba que me iba a tomar, entonces ya eso me desestabilizó. Cuando me siento en el piano... Eh, claro, mi mente ya estaba taquicardia, temblorosa, ya estaba pensando un montón de cosas que no me iban a ayudar. Y cuando me doy cuenta ¿no? al instante que estoy ahí presente, adelante del piano, antes de empezar, digo, no, eh, yo puedo con esto, yo estudié, yo sé, y empiezo a hacer afirmaciones positivas hacia mí misma. Como un gesto de autoamor, ¿no? Bueno, nada, ignoré completamente el profesor que me estaba escuchando, empecé a tocar, a probar el examen, ¿no? Entonces, a esto voy yo con que si bien podemos usar la visualización dirigida, como decíamos antes, a de un viaje, a una situación, a un lugar, la idea es que nos genere un cambio en nuestra estructura, también en nuestra forma de pensamiento. Y las afirmaciones, en eso me sirven, porque si en esa situación yo me ponía a pensar que no podía, que no era el profesor que yo esperaba, y tengo miedo, y esto y aquello, y me empiezo a decir todas frases de auto boicot, era seguro que no iba a probar, pero no porque no supiera, sino por los mismos nervios del momento. Entonces, a veces, justamente, como nuestras emociones... También repercuten, eh, incluso me ha pasado hoy, soy 100% genuina y sincera. Cuando empecé la conferencia, este tema yo lo vengo trabajando hace muchos años, empecé a leer en el 2006 porque quería transformar mi propia vida y es un tema que me gusta mucho compartir. Y sin embargo, cuando empecé, quedé medio eh, <laughs> ¿no? un poco trabada, pero tiene que ver con eso: nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo están todas conectadas. ¿sí? Entonces, las afirmaciones, por lo menos, es una forma de empezar a trabajar con el pensamiento porque como ustedes se dieron cuenta antes, cuando pensaron en algo bonito, algo pasó en el pecho, en las sensaciones, ¿sí? Entonces, trabajar con estas afirmaciones nos va a ayudar a sentirnos mejor, por lo menos para empezar. Cuando hagan afirmaciones, algunos tips también por si quieren anotar, que sean siempre en tiempo presente, que estén de modo positivo, que sean breves y simples que sean ciertas o correctas para mí, ¿viste? O sea, que sea una frase que, como les decía antes, que a mí me resuene como verdadera, que yo crea que eso verdaderamente puede pasar, ¿sí? Eh, recuerden que estamos intentando crear cosas nuevas, no como modificar tanto lo anterior, sino esto, barrer, saco la basura y creo algo nuevo, algo diferente, implanto nuevos recorridos, digamos, para mi mente, ¿sí? Eh, es importante que se permitan experimentar todas las emociones, todos los sentimientos, aceptarlos, porque nos va a pasar que nos vamos a encontrar con cosas que no nos creamos merecedoras de o no nos creamos capaces de, entonces de repente, no sé, yo quiero tener mmm, un mayor sueldo y no me animo a pedírselo a mi jefe porque no creo que me lo vaya a dar, porque en el fondo no creo que me lo merezca, en realidad no soy tan buena en lo que hago, y empiezan a salir un montón de frases que ¿de dónde vienen esas frases?, Ahí hay otro punto interesante, de la historia, chicos. ¿En la mente qué hay? Condicionamientos de la historia familiar, de los contextos sociales y culturales, porque no es lo mismo crearse en un pueblo que en una ciudad, en España que en Argentina. ¿sí? Entonces, todo lo que nos antecede, nos precede, todo lo que viene de atrás, tiene una influencia sobre nosotros, nos, o sea, en principio desde el núcleo familiar, ¿no? que son los primeros que nos cuentan la historia de la vida. Y después los distintos ámbitos que cada uno de nosotros ha transitado y recorrido. Todo eso va creando determinadas ideas y en base a eso yo creo que puedo o que no puedo con algo. No sé, eh, qué sé yo, pudo haber sido una tía, una hermana, eh, me pasa a mí con esto de la música, ¿no? Yo canto desde pequeña y mis hermanas, eh, tengo dos hermanas mayores. Eh, siempre me hacían chistes, pero feos, ¿no? En relación a lo mal que cantaba. Y, y bueno, y eso hizo que a mí me costara muchísimo cantar en público, porque yo tenía la creencia de que cantaba muy mal, pero en realidad, cuando me empecé a escuchar a mí misma, dije, no está tan mal en realidad. ¿no? Era como una idea que a mí me había quedado dando vueltas. Por, ah, una broma infantil, ¿no? no era tampoco un trauma, pero bueno, esas cuestiones que incluso el otro ni siquiera las hace con intención de hacernos daño, es una broma entre niños, generan determinados pensamientos de los cuales soy de adultos. Muchas veces no somos conscientes y de esos pensamientos que no seamos conscientes nos van a estar condicionando. Si yo no hubiera revisado y no me hubiera escuchado a mí misma cantar para saber si verdaderamente estaba desafinando como mis hermanas decían o no, yo me hubiera quedado con esa sensación y no hubiera cantado nunca, ¿no? Entonces ahí está la idea, fíjense cuánto la historia, las creencias del pasado nos condicionan. En este tiempo presente, sí. Entonces, permítanse experimentar y aceptar todas las emociones que aparezcan, porque este proceso de visualización también tiene que ver con esto, con sanarnos, con encontrar las emociones y las cuestiones históricas de las cuales nosotros ya a esta altura del asunto, a la edad que tenemos, nos queremos ya empezar a sacar mochilas. Y necesitamos un tiempo de revisión, de introspección, para empezar a sacar de adentro nuestro todo aquello que nos impida crear la vida que queremos, ser la mejor versión de nosotros, ¿no? Buscar, como decíamos antes, la plenitud, la felicidad, el bienestar y demás. Bien. Eh, otra de las sugerencias necesarias, eh, tres elementos en realidad necesarios para la visualización creativa, es, en principio, que haya un deseo. Como les decía antes, si yo quiero ser ingeniera, que sea un deseo mío, no porque eh, en mi familia son todos ingenieros. Entonces, como que yo sigo por el mismo tubo, pero en realidad ni siquiera me pregunté si realmente era eso lo que yo deseaba. Porque si yo no estoy conectada con el deseo verdadero de eso, me va a costar un montón y voy a estar padeciendo eso y empiezo a creer que no puedo, que bla, bla, bla. Y en realidad quizás entro en una lucha con la vida por algo que en el fondo mi ser ni siquiera desea. ¿Bien? Entonces, muy importante a la hora de armar este, las imágenes y las metas y demás, que exista el deseo, que estemos conectados verdaderamente con ese deseo, ¿sí? Luego, que tengamos la creencia de que eso puede existir. Como les decía yo antes, yo no creo que vaya a viajar a la luna, tampoco es un deseo que yo tenga, ¿sí? Pero si yo tengo ese deseo y a la vez no creo que a mí me vaya a pasar... Fui. ¿Qué pasa con esto? Eh, no es que si no eh, tengo la creencia lista no puedo trabajar con la visualización creativa. No, sino que en ese punto me tengo que quedar trabajando. Esto lo pueden visualizar ustedes como una pirámide, ¿no? Deseo, creencia. Si está el deseo, me lo creo. Yo creo que puede ser posible que yo puedo hacer esto, que en mi vida esto puede existir. Si creo que no, tengo que trabajar para empezar a revisar cuáles son las ideas que tengo para creer que eso no puede ocurrirme, ¿bien? Entonces me quedo en, esta, en este espacio trabajando. Cuando la creencia ya está, y yo digo, bueno, sí, ¿por qué no? Claro que me lo merezco, yo me lo creo. Pasamos al, a, la, a la otra línea del triángulo, a otra punta, mejor dicho, del triángulo, que es la aceptación. ¿Yo aceptaría que eso llegue a mi vida? Porque quizás yo tengo, no sé, el deseo de una abundancia económica porque tengo ganas de viajar por el mundo a formarme eh, en las distintas músicas y ritmos del mundo, ¿no? El deseo está. Creo que eso puede ser posible. Hay gente que lo ha hecho. ¿Cómo no? Puede ser. Ahora, ¿yo aceptaría que eso llegue a mi vida? ¿Aceptaría que ese dinero llegue y se presente y me animaría a hacer el viaje en búsqueda de conocer las músicas del mundo? Bueno, esa también es otra pregunta, ¿no? Porque si no, si estas tres cuestiones no están alineadas, tampoco la energía va a estar fluyendo en la dirección que nosotros queremos. Entonces, es importante deseo creencia y aceptación, esas tres como una pirámide, ¿sí? Y poder seguir el flujo de energía sin apego, o sea, ni me obsesiono con el tema, ni, ni estoy, ay no, es que yo en realidad necesito el dinero porque quiero hacer ese viaje, porque, porque ahí ya hay una sensación de miedo que de vuelta mi cuerpo emocional está interfiriendo negativamente para que yo pueda construir eso. Eso no está mal y eso nos va a pasar, ¿sí? Eh, que muchas veces eh, cuando trabajamos en pensamiento positivo y demás no se dicen estas cosas, por eso me parecía súper importante hoy aclararlas. Esto va a pasar, nos vamos a encontrar con limitaciones, con dificultades para cambiar una idea, con afirmaciones que de repente no me las creo, con emociones de temor, de angustia, con, con anhelos desde el apego. Bueno, y ahí está la aventura de que cuando yo me encuentro con este miedo, no sé, a hacer este viaje por el mundo, que bueno, que yo pueda trabajar en este miedo si el deseo está... Digamos, bueno, trabajemos el miedo, empecemos a desarmar las creencias que me hacen sentir este miedo y demás, en pos de que yo pueda cumplir este deseo, ¿no? Si sigue siendo mi deseo. Siempre, cada tanto, está bueno como actualizar y decir, ¿yo sigo deseando esto o estoy siguiendo un deseo de hace 10 años, 20 años? Un pendiente que me quedó de cuando era adolescente, o de verdad, hoy, la edad de 33 años, lo desea. Eso también, siempre ustedes... Eh, pregúntenselo, porque de esto se trata la cuestión de estar en presente, construyendo algo en tiempo presente, que yo hoy deseo esto, y quizás la Paula de los 15 desea otra cosa, y la de 33 desea esto. Bien, entonces no se preocupen por las emociones que vayan a ir apareciendo, porque van a aparecer y son parte justamente de este proceso eh, de enriquecimiento y de transformación. ¿sí? Otra cosa importante. Hay un concepto que se llama dar salida, que tiene que ver también con la circulación de energía. No significa salir a tirar euros, monedas, billetes por la calle, pero sí que de repente, no sé, empiezan a revisar los muebles de su casa, eh, los armarios, mmm, la cocina, ¿no? Cuántas cosas vamos acumulando en una casa, sobre todo cuando ya hace un tiempo que por ahí nos hemos instalado o si tenemos nuestra casa propia, y hace mucho que vivimos ahí, tenemos un montón de cosas, ropa objetos, fotitos, papelitos, una etiqueta, miles de cosas que hay que empezar a mover. Todo aquello que ustedes sientan que ya está, que ya pasó, que ya cumplió su ciclo, empezar a hacer circular esa energía. ¿sí? Eh, ropa antigua que ya no usamos hace tres temporadas, bueno, que circule. Entonces, revisen su casa, revisen espacios porque nuestra casa de alguna manera es una representación también de nuestro espacio interior. Entonces, revisar la casa y empezar a sacar cosas viejas psíquicamente también nos sirve como un modo de transformar, porque yo doy para que la energía empiece a circular y empiece a venir. Entonces, desde ahí que es lo más importante. Así que en esto de dar salida, eh, lo primero es como una cuestión de dar salida a objetos ¿no? de, de, de nuestra casa, pero también dar salida... Por ejemplo, al amor, ¿cuánto amor damos? ¿Cuánto apoyo le brindamos al otro? Muchas veces estamos en un lugar de, de esperar, de recibir, que no está mal, pero no solamente podemos posicionarnos en un lugar, en todo hay como un doble canal. Cuando respiran en este momento, ustedes inhalan y exhalan, toman y devuelven, entonces dan y reciben, ¿sí? En este aire. Bueno, con lo mismo en relación al amor al compañerismo, a las amistades, cuánto escucho yo a mis amigos, eh, en todo aquello que ustedes quisieran también como poder recibir, sería importante que empiecen a darlo, ¿sí? Dar salida, para que esa energía se empiece a mover y empiece a volver de alguna u otra manera. Uno cuando da, eh, idealmente no lo estamos haciendo de manera unilateral, yo te doy a vos para que vos me des a mí, sino que yo doy por este fluir, doy al universo y el universo me devuelve en tal, en tal caso, ¿no? Sin nombres, sin cara, sin mi marido, mi suegra, ni nada, <laughs> sino que doy al universo y entrego y suelto desde un lugar más desapegado. ¿Soy apegado? ¿Me cuesta? Bueno, trabajo sobre el desapego para que en algún momento yo pueda dar, digamos, sin sentirme mal, ¿no? Incluso hacer un gasto extra eh, sin sentirme culpable, o sea, hacer un acto de fe, de si yo sé que doy y, y a mí y yo recibo también mucho, también trabajar con esto de la gratitud, agradecer por lo mucho que hoy ya tenemos, ¿no? Agradecer este sol, agradecer este cuerpo sano, agradecer la salud, no sé, agradezco a Mindalia, agradezco poder estar acá, agradezco tener este conocimiento y poder compartirlo con ustedes. No sé, agradezco, agradezco a mis hijas, agradezco, agradezco. Y eso va haciendo que también mis emociones, mi cuerpo energético, incluso mi cara ya se ilumina porque me siento abundante. Después puedo seguir construyendo y soñando cosas, pero yo siento que hoy ya tengo muchísimo. Entonces doy al universo porque yo sé que hoy ya tengo tanto. Que voy a seguir dando porque voy a seguir recibiendo. Entonces, como yo les decía antes, los ejemplos por ahí en términos más materiales son para facilitar la comprensión, pero no es que solamente nos refiramos a eso. Entonces, no sé, eh, pagarle el café a un amigo, de repente, como poniendo esto de ejemplo del dar salida, ¿no? Confiando en que no es que estoy haciendo cuentas de cuánto me salió este café y cuánto perdí, sino que si este momento valió la pena, si fue hermoso juntarme con vos a tomar un café y yo tengo el dinero en este momento para invitarte, deja, quiero invitarte y vivirlo como con alegría, por más que los precios suban, ¿no? Pero hay cosas que uno, por ejemplo, tiene que comer, entonces al súper vamos a tener que ir igual y bueno, y poder al súper y pagar con gratitud y decir gracias por estos alimentos que van a alimentar a mi familia, ¿no? Entonces pagar desde un lugar de alegría, porque nosotros, sobre todo en los países que estamos muy en crisis, eh, pagamos con miedo, ¿no? con temor, con, ay, mira cuánto me sale la leche, ¿no? Entonces, la idea es que podamos eh, dar las gracias por ese alimento, si ese alimento es de buena calidad y es sano, gracias por este alimento que yo recibo, este, y así, ¿sí? De, de, con la gratitud también empezamos a generar un cambio de perspectiva, porque en vez de ver lo que me falta, veo lo mucho que tengo. Y eso también es importante para el trabajo con la visualización creativa. ¿sí? <coughs> Bien, disculpen, me ando recuperando un catarro. Tengo un ejercicio más para que anoten, porque ya veo que estamos casi ahí llegando a la hora de finalización, después yo me, me pasaré ahí la cuestión del horario. Este ejercicio se llama ejercicio de despejo. Lo que vamos a intentar es como limpiarnos un poquito de las historias del pasado que todos y todas tenemos, como para poder justamente ir más livianos a la hora de eh, co-crear y construir ¿no? eh, nuevas cosas en nuestra vida. Entonces, en principio, vamos a tomar una hoja y un papel, obviamente que los que estén viéndolo en vivo lo, lo pueden hacer después cuando cortemos, o mañana, porque por ahí para ustedes ya, ya es muy tarde en España. Y vamos a, a imaginarnos algo que estamos deseando mmm, visualizar en nuestra vida y la razón por la cual creamos que no la podemos lograr. Volviendo al ejemplo que en un momento les cité, eh, quiero un aumento de sueldo, ¿no? Entonces, mmm, este es mi, mi objetivo, digamos, esta es mi meta, la meta está clara, empezando por ahí, pero yo empiezo a revisar a ver cuál es la razón por la cual yo no puedo tener este aumento o no puedo tener vamos a empezar un poquito más atrás cuál es la razón por la que yo no puedo tener lo que deseo antes de pensar en el aumento a eso vamos a ir después eh, este va a ser el primer ejercicio y que ustedes se anoten yo no puedo tener lo que deseo en general en todos los ámbitos de mi vida porque no sé no soy suficientemente bueno porque soy medio tonta porque soy poco inteligente porque soy poco capaz eh, porque no tengo buenas ideas, bueno, lo que a ustedes se les venga, no sé, porque no tengo dinero para hacerlo, porque eso no existe, porque eso a mí no me va a tocar, eh, porque soy mujer, porque soy hombre, porque soy bajito, porque soy alto, lo que sea. Anoten todo lo que se les venga en gana, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Cuanto más escriban, mejor, porque chicos, estamos sacando la basura. Entonces, cuanto más puedan sacar en el papel, mejor. Si hay momentos de angustia, eh, se les vienen recuerdos, situaciones, buenísimo, porque estamos drenando el caño para que la energía empiece a fluir. Entonces, buenísimo todo esto que salga. Una vez que escriben eso... Vamos a eh, seguir anotando y ahí sí vamos a realizar este mismo ejercicio, pero ya agregando lo que nosotros queremos, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo no podría tener, por ejemplo, este aumento de sueldo, ¿sí? O no sé, una pareja estable o armar mi familia o lo que sea, ¿sí? Y empezar a escribir todos los motivos y las ideas que yo creo, por las cuales, perdón, yo creo que esto no puede ser. A partir de esto... También pueden revisar estas ideas de dónde vienen, qué personas les dijeron eso, o si fue un contexto social, cultural, este, no sé, como por ejemplo, no, bueno, las mujeres no pueden hacer eso, y eso quizás tiene que ver más con un mandato social del lugar donde yo me crié o nací. Bien, entonces, ya para empezar a revisar de dónde viene todo esto, porque nosotros nacemos como una hoja en blanco, entonces toda la información que está escrita en nuestros primeros años de vida no la hemos escrito nosotros, y acá tratamos de reescribir. ¿Sí? Bien, después de esto, sí, sería lo primero, la razón por la cual yo no puedo conseguir lo que deseo, sería lo primero. La razón por la cual yo no puedo conseguir X cosa que deseo, que ya esa X la van a completar, y anotan. El tercer punto sería una lista de todas las actitudes de ustedes mismos que ustedes consideren como negativas. Entonces, no sé, soy medio perezosa, eh, me cuestan, no sé, las matemáticas, este, todo lo que ustedes. Se suelen decir a ustedes mismos en distintas situaciones, ¿sí? Cuando no les sale algo, cuando se tienen que enfrentar a un desafío, cuando tienen que ir a una reunión, cuando tienen que, no sé, eh, hablar con un pariente o les gusta una chica o les gusta un hombre y, y tengo que enfrentar y todas las ideas que se vienen sobre nosotros mismos en esos momentos, en esas situaciones. Todo lo negativo. Que pase por esa cabecita, lo ponen. Sean sinceros y sean sinceras con ustedes, porque este trabajo es para ustedes, para que ustedes se limpien y purifiquen, digamos, todas estas creencias para que puedan conseguir, digamos, otra, para que puedan ir armando otra realidad, básicamente. Después de que depositamos toda esta basura en esta hoja, estos tres tips que yo les decía, lo que van a hacer muy sencillamente es romper toda esta lista y quemarla. Y en lo posible, esas cenizas o bien las pueden desparramar en algún lugar que a ustedes les guste, dejarlas fuera de su casa, ¿sí? Pueden enterrarlas, pueden desparramarlas, hacen lo que quieran, pero este es un simbolismo. En principio, romperlas. Con esta misma facilidad, eh, las ideas se pueden cambiar, ¿sí? Es solo una idea, se puede cambiar. Entonces, rompo, ¿sí? Yo tengo el poder en mis manos de romper estas ideas, estas creencias. Y lo vamos a hacer literalmente en el papel. ¿tá? Eso por un lado. El fuego transforma, eleva la energía hacia el universo. Entonces vamos a quemar, después de romperlas, vamos a quemar estos escritos. Y bueno, y con estas cenizas, que son como los restos de nuestra historia, las vamos a dejar fuera de nuestro campo energético, que bueno, nuestra casa es el lugar que... ...en general, en mayor parte del tiempo estamos... ...a veces estamos mucho en trabajo... ...o en el auto, en los traslados y demás... ...pero bueno, en general... Esto, ...esta casa es como el espacio... Eh, ...nuestro espacio energético... ...lo vamos a simbolizar así... ...entonces lo vamos a sacar de nuestra vida... ...lo vamos a poner en otro lugar... ¿sí? ...eso en principio... Eh, ...todo lo que se vayan encontrando... ...si viene angustia, si lo que sea... ...como les decía, aprovechen... ...porque es un ejercicio... ...para limpiar estas creencias... A partir de esto, de, de que ya sacamos la basura, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo nuevo que queremos empezar a construir a partir de ahora? Y si quieren, eh, teniendo como referencia las metas eh, la, hacia las cuales ustedes quieren ir, empiecen a escribir las afirmaciones sobre las que quieren empezar a trabajar. O sea, si yo antes me sentía mmm, poco inteligente, puedo empezar a revisar por qué es que me creo poco inteligente. Si me lo decían en la escuela, si mis compañeros me cargaban, si era mi padre el que me lo decía eh, y empezar a revisar, a desarmar, porque quizás a mí me ha pasado. Yo tengo un papá eh, de betanzos de Coruña <laughs> y muy exigente, muy duro, ¿no? Este gallego. Y, y realmente sus estándares eran tan altos que muchas veces en, en mi infancia, en mi historia, aunque yo trajera a casa un 8, es como que no era suficiente, ¿no? Y él lo hacía como una forma de, de motivarme, ¿no? Esta exigencia para él era como una forma de desafiarme para que yo hiciera algo más. Entonces, si yo tenía un 9, tenía que tener un 10. ¿No? Pero bueno, ¿qué pasó? Eh, él tuvo una, una intención, digamos, como papá, de eh, estimular a que su hija siguiera creciendo, pero a mí no me sirvió para eso, sino que me volvió una persona muy autocrítica y muy sobreexigente conmigo misma. Sí. Entonces de repente yo es como que no podía ni satisfacer sus estándares tan altos ni los míos y empecé a sentir en una época más de juventud después por suerte lo pude transformar empecé a sentir que yo no era capaz de hacer un montón de cosas que no era lo suficientemente inteligente que no tenía la habilidad la capacidad que yo, no eso yo no puedo o sea, Sé que hay gente que lo puede hacer, pero no yo, ¿sí? Entonces había toda una cuestión de autoestima, pero no tenía que ver con que verdaderamente yo no pudiera realizar todas esas cosas, sino que tenía que ver con que ¿no? tenía una vara para medir mi rendimiento muy alta. Y si yo daba menos que eso, estaba todo mal. Era porque era poco inteligente, ¿sí? entonces, es para que empecemos a revisar verdaderamente de dónde vienen estas creencias para ver cuán ciertas son hoy para nosotros. sí, para, para que actualicemos, quizás para mí, a los no sé, a los cinco años, a los diez años, cuando mi papá me decía esto, o mi mamá, o mis hermanas, o lo que sea, eh, para mí tenían un nivel de, de importancia fuertísimo. Y a la vez, al tener, no sé, 5 o 10 años, nuestro nivel de comprensión es bastante más reducido de lo que hoy, digamos, podemos analizar a través de la introspección y de la revisión. Entonces, lo importante es poder volver, a partir de esta idea, volver a esas situaciones para reactualizarnos, porque hoy, a la edad que tenemos, podemos como eh, reentender. El por qué, por ejemplo, en la historia que yo les contaba de mi papá, que traigo situaciones personales para que vean que también los que estamos de este lado, nada, somos seres humanos transitando caminos de evolución y compartimos lo que a nosotros nos ha hecho bien acá. Entonces, yo cuando vuelvo a revisar esto, de mi papá, teniendo veintipico de años, digo, claro, no, él viene de este tipo de crianza, mi abuelo ha habido la guerra, ¿no? Guerra civil, Segunda Guerra Mundial, un hombre superdura, duro, habiendo vivido experiencias muy crueles de mucho dolor, se vienen a Sudamérica, en ¿no? la época de la posguerra. Entonces, entendiendo un poco el contexto en el cual se cría mi papá, sus orígenes este, y, y también sus intenciones, digamos, a la hora de exigirme de esa manera, que en definitiva lo no hacía desde un lugar de amor, ¿no? de buscar eh, que su hija creciera, pero bueno, no fue la mejor forma para esta hija. ¿no? Entonces, yo cuando lo vuelvo a ver desde la adultez, puedo comprender a mi papá puedo aceptar, puedo abrazar, puedo perdonar y puedo liberarme también y decir bueno él hizo lo mejor que pudo y le puso su mejor intención y su mayor amor a eso que él creía que haciéndolo de esa manera me beneficiaba y me ayudaba sí entonces lo hizo para mi mayor bien Después, si el resultado no fue positivo, bueno, ahí ya es otra cosa. Todos los papás hacemos lo mejor que podemos a cada momento con el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, lo bueno es poder volver ahí. Y hoy, yo siendo adulta, siendo madre también, poder volver a ese padre, comprenderlo, abrazarlo, digamos, a la distancia y decir, claro, hizo esto por este motivo. Y yo también sanarme, ¿no? Más allá de ir limpiando un poco eh, mis creencias y mis pensamientos, también ir sanándome para que esas ideas no sigan eh, afectándome. En definitiva eran casillas de mi abuelo. Ahora vamos a cerrar, nos quedan o dos minutillos, cerramos y pasamos al turno de preguntas. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, la idea, un poco traje esta anécdota personal para que como último ejercicio puedan trabajar el perdón y la liberación con aquellos seres que ustedes consideren. A medida que hagan estos ejercicios, van a empezar a salir recuerdos. Entonces poder empezar a citar estas personas con esas frases. Eh, escribir ¿no? a los nombres de estas personas, si quieren pueden visualizarlas diciéndoles como yo les dije a mi papá, bueno papá esto a mí me hizo daño, me afectó, etcétera, etcétera, y este, decirle que lo perdone y que siga su camino, ¿no? y todos estos papeles que siempre escriban, quemenlos. de todas maneras, cualquier duda que tengan, saben que se pueden comunicar conmigo, hoy la intención era que pudiéramos como abrir nuestra mente para darnos cuenta de que si nos integramos mente, cuerpo y emociones, y nos damos cuenta que en el universo todo vibra y que nosotros somos parte de este universo energético, también podemos empezar a trabajar. Desde lo energético para traer y para sacar cosas de nuestra vida, eh, según lo que vayamos necesitando a cada momento. Para eso vamos a necesitar estar presentes, estar claros y muy conectados con lo que queremos y con nuestras emociones, para que no nos interfieran. Las emociones no son negativas, ninguna de ellas, aunque sea el peor de los enojos, las emociones simplemente son. Después yo tengo que aprender a conectar con ellas, canalizarlas etcétera no para no generar daño a mí mismo ni hacia los otros pero no califiquen de negativas o de positivas sus emociones porque hay que transitarlas todas porque somos seres humanos y las vivimos todas así que cualquier duda que tengan eh, bueno ahora ya vamos a responder seguro alguna de las consultas espero estar a la altura de las preguntas pero si no cualquier cosa saben que se pueden comunicar este, conmigo para cualquier duda que tengan si se traban con algo bueno espero poder serles de de utilidad para que puedan utilizar esto en la transformación de su vida de manera cotidiana. Pues ahora sí llegamos al final de la, de, de la exposición, llegamos al final de esta charla. Paula, muchas gracias por compartirla con nosotros. Antes de, antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaletervisión.com, en la sección colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario para ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a ir con todas uh, las preguntas que nos están llegando a través de los espectadores del chat. Comenzamos con Nancy González, desde París, desde Francia. Nos dice, tengo mucha facilidad para visualizar cosas feas. Enfermave, enfermarme gravemente es mi peor miedo. A la menor infección, fiebre, etcétera, me vuelvo loca de pánico y me torturo. ¿Cómo parar? Bien, ahí... <coughs> Ay, perdón, chicos. Bueno, muchas gracias, Nancy, de por sí ya, por tu pregunta. Acá vos explicás muy claramente eh, la conexión que existe entre la mente y las emociones, porque cuanto vos más pensás en este temor a enfermar o a que pase algo etcétera, eh, más se alimentan estas emociones, piensen que el alimento el alimento, perdón, el pensamiento funciona como alimento ahí está, el pensamiento eh, es como una semilla y cuanto nosotros más pensamos, es como si la estuviéramos regando ¿no? y ahí es donde más empezamos a sentir esta angustia, preocupación y demás lo que yo te sugiero es Meditación, porque ¿dónde hay que cortar este ciclo, digamos, de, de hacerte la cabeza, como decimos acá, ¿no? de estar pensando, pensando en esto negativo y empezar a enfermarme? Empezó acá, como empezamos hoy la conferencia, con esto de visualización creativa. Entonces, lo que yo te sugiero es pequeños periodos de meditación que puedan ser no sé de cinco minutos o visualizaciones que hay muchas en YouTube que de repente no sé de visualizar no sé paisajes naturales o eh, situaciones y lugares que a vos te relajen no como para empezar a ejercitar y eso va dejando como una huella en nuestra mente y esta huella lo que hace es que después tengamos mayor control sobre nuestra mente si no nuestra mente va sola no como hace parece que hace lo que quiere y en realidad es como nuestro cuerpo si yo le digo a la mano movete, digamos, mando la orden y la muevo, sino quédate quieta. Bueno, con la mente no nos resulta tan fácil porque no tenemos la ejercitación. Entonces lo que yo te sugiero en este caso es la práctica de meditación o de visualizaciones, meditaciones guiadas, que hay muchas en, en internet, como para empezar a tener un mayor control del pensamiento y que entonces estos, estos estados en los que vos comentás que entras se vayan reduciendo. Eh, que puedas eh, cuando yo entro en esa locura ¿no? de, de preocupación decir bueno no para respiro pienso siento el cuerpo empiezo a bajar un poco como a frenar este caballo loco que es la mente sí así que mi sugerencia sería poder empezar a, um, con la meditación para que después puedas empezar a visualizar digamos cosas como más positivas para tu vida sí para no seguir alimentando digamos este tipo de, de ideas de enfermedad y de malestar que es verdad nos pasa Muchas veces. Vamos con la siguiente pregunta. Mary Calderón desde Colombia nos dice, ¿por qué cuesta tanto cambiar los pensamientos negativos? ¿Qué me recomiendas para poder pensar en positivo y no fallar en el intento? Gracias. Bien, en principio... Eh, Quédate tranquila si no sale desde el comienzo. Como les decía antes, es un proceso de transformación. Así que al principio nos cuesta. A mí al principio me resultaba imposible visualizar determinadas cosas. Eh, hay dos cuestiones. Lo importante es empezar con cosas pequeñas. ¿sí? Yo hace 10 años, cuando empecé a dar clases de yoga, no me hubiera imaginado nunca, por ejemplo, estar en Mindalia. Y para mí hoy es un honor. Entonces, es, digamos, hay cosas que yo puedo co-crear hoy que hace muchos años no me las hubiera imaginado porque realmente no me las creía todavía. Entonces, empiecen con creaciones pequeñitas para después poder ir creciendo y haciendo cosas cada vez más grandes. Eso también va a evitar que caigamos en un círculo de frustración y de creer que no podemos con esto y que cada vez entremos en, en rondas como de mayor malestar. El pensamiento, en realidad, como yo les decía, es una forma eh, que hemos heredado, o sea, nuestra forma de pensar y de ver el mundo es una herencia. Entonces, no sé, Meri, vos qué edad tenés, pero, por ejemplo, yo empecé a revisar esto del pensamiento teniendo como 22, 24 años. Entonces, yo ya llevaba 22, 24 años pensando de esa forma. No lo podía cambiar de un mes al otro, ¿sí? Lleva un tiempo, porque yo ya llevaba toda mi vida pensando de esa forma. Y hasta empezar a comprender esto de la energía y todo esto que yo les decía, cada vez esta información se fue asentando un poco más, pero eh, fue un proceso. Por eso la sugerencia es, no te preocupes, no te frustres si al principio no sale, trabaja con pequeños objetivos eh, y bueno, y tenete paciencia amorosamente. Lo más importante es que seamos también amorosos con nosotros mismos, ¿no? Si nos exigimos tener que cambiar ya, es como también nos estamos exigiendo algo que no es posible, porque nuestra construcción, nuestra constitución, digamos, ha tardado años, como yo les decía, bueno, a los 24, a los 22 empiezo a revisar mi forma de pensamiento, pero llevo todo este tiempo haciéndolo así, entonces es algo que estaba muy consolidado, por eso cuesta en realidad y nos cuesta a todos los seres humanos, así que no te preocupes, que seguro que muchos de los que nos están escuchando hoy se deben de sentir eh, eh, identificados con tu pregunta y con este sentir de que parece que es muy difícil cambiarlo. Eh, si yo lo cuento eh, y les traje, como les decía antes, anécdotas personales, es para que vean que no es que me leí un libro y les, les traigo la conferencia. Sino que de verdad son eh, cosas que yo he podido implementar y realizar. Entonces, desde ahí los acompaño hoy y les digo que de verdad que se puede. Incluso hace unos años atrás empecé a fantasear con la idea de ir a dar seminarios al exterior. Y bueno, y se terminó materializando. Fui a Colombia, estuve 10 días trabajando en Bogotá. O sea, cosas que en otro momento yo no me hubiera imaginado. Y de repente empecé a sentir este caudal de que yo podía, yo podía, yo podía. Y bueno, y se empezaron a abrir puertas, puertas, puertas. Eh, pero bueno, como te digo, cuando empecé. Eh, con mi práctica de yoga y todo eso, no, no, si me contaba, si venía la Paula del futuro a decirme que yo iba a poder hacer todo eso, no le creía ni de casualidad. Así que de verdad que es un proceso de cambio este, y se puede, eso es lo, lo más importante, doy fe desde la experiencia que, que se puede. Vamos a continuar en este caso y eh, nos vamos a, o seguimos, mejor dicho, en Colombia con Rion Lozano, tiene varias preguntas. La primera de ellas es, ¿recomendarías comenzar a realizar ejercicios de visualización con cosas sencillas e ir avanzando hacia las complejas? Gracias. Exacto, justo fue lo que, lo que le decía recién en la pregunta anterior. Sí, es lo más, eh, lo más conveniente para no caer en exigencias, en pretensiones muy altas y que después no... Eh, como les decía antes, el ejemplo de las expectativas tan altas, ¿no? que no tiene que ver con que no podamos, sino con que es tan alta la vara que después no, eh, no llegamos como a ese estándar desde el comienzo. ¿sí? Eh, si ustedes han visto a los niños, los niños no salen corriendo de buenas a primeras, o sea, empiezan primero a batear, después empiezan a agarrar de los objetos, tienen como un proceso hasta que empiezan a caminar despacito y después saldrán corriendo. En esto, imaginémonos y en todo lo que emprendamos. De, de cero, ¿no? que queremos cambiar y hacer algo nuevo, hacer algo diferente a cómo lo veníamos haciendo. Imaginémonos como los niños que tienen su proceso, no sé, como cuando empezaron a, qué sé yo, a usar el tenedor, la cuchara, todo eso llegó un proceso cognitivo para empezar a transformar ahí, empezar a comprender, a hacer la conexión y poder realizarlo. Entonces, acá lo mismo, seamos como niños en este sentido y empecemos con ejercicios simples y después vayamos a algo más complejo, por supuesto. Y la segunda pregunta de Ryun eh, nos dice: ¿visualización sí. creativa es lo mismo que la manifestación de los deseos o es la etapa previa? Gracias. Bien. En realidad, sí, podríamos decir que es algo similar. Lo que pasa es que cuando, al menos yo, me, me, me pongo a hablar de visualización creativa, es algo más profundo que. Eh, que esta cuestión de concreción o materialización de deseos, porque como les dije, tiene que ver con un cambio en la forma de ver el mundo y que yo pueda empezar a ver el mundo como un universo de energía. Y desde ese universo de energía, yo empiezo a trabajar mis pensamientos y mis emociones porque quiero generar un cambio, un cambio este, en mi vida. Entonces, como yo les decía antes, no solamente tiene que ver con cuestiones materiales, sino también... Eso, puedo enviar paz, puedo enviar luz, puedo desear amor para, para mis seres queridos, amor para mi país, este, para que la gente se hermane, se acompañe, que construyamos un cambio social. No sé, podemos ir como mucho más allá. Y acá tiene que ver más esto, con un cambio de percepción, un cambio de visión. Eh, son similares, digamos, ¿no? Por las formas de trabajo, pero por ahí yo creo que esto de la visualización creativa nos lleva a un lugar un poco más espiritual. Eh, en cuanto a nuestra forma de ver el mundo, como que no solamente se trata de, de materializar cosas y abundancia, no sé, de dinero y qué sé yo, como por ahí se han posicionado otros, algunos autores, no digo que esté ni bien ni mal, sino que son posturas diferentes y que sirven para cosas distintas, ¿no? Pero el planteo y la propuesta de hoy iba más a una cuestión de, de transformación espiritual a través de esta herramienta de visualización creativa. Entonces, hay una parte que tiene que ver con sí, con la materialización de deseos, pero hay otra. Que tiene que ver con otras cosas así que sería parecido pero no es exactamente lo mismo ahí podría resumir la pregunta antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en youtube también puedes hacer un comentario positivo del mismo eh, compartirlo también, haciéndolo, colaboras con Mindale y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindale Televisión, es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Paula, la siguiente es de Yesenia López desde República Dominicana. Nos dice, ¿por qué me cuesta tanto hacer afirmaciones? La empiezo y a los tres días mis pensamientos me dicen: No lo vas a lograr, no vas a cambiar. Bien, esa es la primera parte. Eh, qué buena la pregunta, porque me hiciste acordar de algo que también tenía notado y quería mencionarles hoy. En realidad, el ser humano, de por sí, naturalmente, tiene cierta resistencia al cambio. Nuestra mente. Eh, incluso visto desde el punto de vista del yoga, hace como los mismos recorridos siempre, ¿no? Tiene como, si fuera un surco, ¿no? Por el cual va el coche y siempre caemos ahí, ¿sí? Cuando empezamos a, a no querer dejar que, que este coche se meta las ruedas en este lugar y queremos hacer un camino distinto y queremos cambiar la idea, queremos cambiar el pensamiento, etcétera, nuestra tendencia natural va a ser ¿no? que el coche vaya para ese lado y nosotras... Boom, agarrando el volante para decir no hacia ahí no no hacia ahí no entonces empieza a aparecer como si fuera una especie de una pequeña lucha interna no entre mi yo antiguo vamos a decir que es el que estamos queriendo eh, cambiar con mi yo actual que es el que empieza a reconocer todas estas teorías que están basadas en, en cuestiones prácticas y, y concretas y bueno y empezamos ahí como en una especie de, de tironeo sí lo que yo te sugiero es que no te desanimes que eso no significa que no vayas a poder, aunque tengas al principio la idea de que no vas a poder. ¿sí? Eh, parece contradictorio, pero no, es parte de la resistencia. Después, esto empieza a ceder. Y revisa las afirmaciones también, porque quizás tenga que ver con que haya afirmaciones que a veces no nos resuenan. Yo en una época utilizaba una, no me acuerdo si era de Olivia Reyes, que también es una mujer mexicana que, que yo seguía mucho en una época, o si eran de Luis Jai. Algo así como, no sé, mis ingresos se duplican todos los meses, por ejemplo, ¿no? Y era algo que yo en realidad no creía que fuera a pasar. Entonces es como que también la empezaba a trabajar y después yo decía, ay, nada que ver, esto no sirve para nada, pero eh, porque eran afirmaciones que yo había sacado también de otro lado y que era linda, pero a mí no, también yo no me la terminaba de creer, ¿viste? Entonces la idea es que podamos... O sea, digo como sugerencia, porque no conozco las afirmaciones con las que estás, cualquier cosa me puedes escribir y, y lo vemos, quizás haya que, que modificar algunas de las afirmaciones. Y si ves que aunque las modifiques te sigue pasando lo mismo, quédate tranquila, que entonces ahí te das cuenta que no tiene tanto que ver quizás con la afirmación, sino con, esto, con esta resistencia que se va a generar al cambio. ¿no? Pero bueno, es como nos pasa, eh, no sé, en la práctica de yoga también, digo, la primera vez que hacemos una postura por ahí estamos incómodos nos queremos ir no nos lavancamos pero bueno el profe nos insiste y seguimos ahí seguimos respirando y seguimos yendo a practicar y en un momento nos sentimos a gusto en ese lugar es como trascender esa línea para pasar a otro lado no estamos como cruzando un puente de lo viejo hacia lo nuevo entonces en este, en este tránsito nos vamos a encontrar con estas dificultades pero es una de las cualidades en principio del ser humano por su resistencia al cambio y de la mente sobre todo, porque la mente en, en estas ideas que nosotros tenemos construyen realidades, ¿sí? y yo baso todos mis movimientos y mi vida en las creencias que yo tengo, por eso es tan difícil basar las creencias, cambiar perdón, las creencias, porque en eso yo he basado mi vida hasta hoy. Entonces es como que hoy me digan que la energía no existe. <laughs> me muero, no, no me muero. Pero si alguien me saliera con una afirmación así y, y en verdad yo estuve equivocada todos estos años, me sería muy difícil cambiar esta idea porque tendría que desarmar un montón de cosas del pasado para ahora creer por ejemplo que la energía no existe y digo todo lo que yo creía entonces no era cierto o no era de esa manera o no lo hice bien ¿no? y tengo mucho que desarmar entonces por eso también cuesta tanto porque estas creencias nos sostienen son nuestra interpretación del mundo y empezar a cambiar la interpretación del mundo no es tarea tan simple pero como les digo vale la pena el recorrido porque nos invita a la transformación y de verdad que se logra entonces por eso yo los invito a que a que lo sigan intentando por favor Vamos a México con Molly, Molly Logan. Eh, nos dice qué recomendación me puedes dar para iniciar con el yoga. Nunca lo he practicado. ¿Cuál sería la mejor opción para mí? Tengo 40 años. Bien. Y en principio por ahí eh, que puedas buscar un instructor que a vos te de, o instructora, ¿no? Que a vos te dé confianza y que te dé tranquilidad. El estilo es muy personal, es una búsqueda personal. Yo he practicado varios estilos y actualmente me dedico más que nada a lo que tiene que ver con yoga al sonido, yoga a la vibración, justamente por esto me gustan estos temas de lo energético y la visualización eh, y la música, eh, pero es como una orientación que yo he elegido de, de, de trabajo sonoro, no, de transformación a través de esto. Eh, pero bueno, pues hay otros estilos que trabajan de otras maneras y todos son válidos, porque cada uno de los estilos de yoga... Tienen, vamos a decir, para simplificarlo, ¿no? porque hoy la, la, la conferencia es de otra cosa, cada estilo de yoga eh, tiene como medios distintos para llegar al mismo lugar, pero al fin el objetivo es el mismo para todos. Lo que pasa es que han elegido, cada maestro va elegido como caminos diferentes, ¿sí? nada más. Entonces lo que te invito es a la exploración. Lo importante es que vos te sientas a gusto con la persona con la que estés practicando, que sea un, digamos, un instructor este formado responsable como para que vos te puedas sentir a gusto y probar y hacer la experiencia no y también después ver qué te gusta más a vos si algo más físico más intenso más suave de algo donde se medite más algo donde también se ve algo de filosofía este algo que sea más físico o algo que sea un poquito más espiritual ya ahí este tendrías que ir haciéndote como esas preguntas vos, dentro de, o sea, empiezo a practicar y empiezo a probar a ver si me encuentro con este estilo y quizás para hoy, o sea, yo empecé practicando Hatha Yoga este a mis 16 años y lo que buscaba era calmar mi intensidad adolescente <laughs> de emociones y de pensamientos. Y bueno, y el Hatha Yoga era todo con señoras grandes, muy estático, pero yo no sabía que existía otra cosa y en ese momento igual me hizo bien. Después cuando conocí otros estilos eh, me fueron gustando otros estilos y hoy digamos llegué como a otro lugar y a trabajar de otra manera, pero um, es una búsqueda, así que lo más importante es que vos te sientas a gusto en el lugar donde estés, el estilo después es como eh, lo de menos, lo vas a ir buscando, así que bueno, no sé si la sugerencia <laughs> sirvió de mucho, pero a mí me parece que la mejor respuesta que alguien te puede dar es que lo sientas y que... Y que sintiéndolo y dejándote guiar por tu intuición vas a encontrar un buen lugar seguro. Este, bueno, y también, si necesitas alguna recomendación más, puedes escribirme de manera particular, privada y charlamos, naideramos. Sandra Mosquera, desde Colombia, eh, nos dice ¿Cómo hago para borrar de mi mente pensamientos negativos? Bien, bueno, uno de los ejercicios que dimos hoy puede ser la opción, esto de empezar a escribir, todos estos pensamientos que yo tengo y demás. Eh, y hacer este ejercicio de romper y quemar eh, después eh, otra invitación es a ver eh, si estos pensamientos actuales que vos tenés de dónde vienen sí eh, porque eh, hay personalidades digamos que tienden al pesimismo no a um, haber vivido situaciones eh, quizás muy críticas en distintos niveles no eh, afectivos económicos y demás y que verdaderamente crean que la vida es así, ¿no? Que la vida es una lucha, que la vida es sufrimiento, que la vida hay que padecerla. Eh, entonces, por ahí, para empezar a ver por qué hoy estos pensamientos son los que más te invaden, habría que ver de dónde vienen. Y si vos podés este, empezar a a discernir. Yo tengo una consultante que bueno tiene una historia así de mucha carencia económica, abandonada por su papá, criada sola con su mamá y sus hermanos, con muchas necesidades este, económicas. Después fue mamá adolescente, o sea, contó una historia muy difícil emocionalmente y económicamente, haber pasado hambre y demás. Y hoy en día es una mujer de cincuenta y pico de años que bueno, realmente le cuesta mucho verse en positivo, porque después de 50 años, digamos, de haberla estado pasando en un montón de niveles muy mal, verdaderamente le cuesta mucho empezar a creer que ella puede merecerse una vida diferente. Entonces es un gran trabajo, en este caso, empezar a desarmar, bueno, de dónde vienen estas, estas experiencias, el contexto que ella vivió en su momento, como que ahí es necesario hacer una revisión y una introspección sobre la historia para ver... Nosotras hoy somos el resultado de todas las experiencias del pasado. Digamos, yo estoy acá como una construcción, vos también. Entonces tendríamos que ver en esta construcción que hoy sos cuáles son los pedacitos de historia que han aportado, digamos, a, a tu propia construcción para que vos hoy estés viendo el mundo de esta manera. Pero, como decíamos antes, quédate tranquila, que son ideas, son formas de ver el mundo que nos han transmitido, que hemos heredado, este, y esas formas se pueden cambiar. Pero necesitamos revisar un poco de, de dónde vienen. Te sugiero, bueno, se lo sugiero a todos, pero digo en particular a vos que me estás haciendo esta consulta. El libro eh, de Usted puede sanar su vida de Luis Jai es súper conocido, está en internet, lo puedes bajar en PDF de manera gratuita. Ella, en su libro, eh, fue uno de los primeros que yo leí, digamos, también cuando empecé a trabajar con esto. Eh, en su libro propone ejercicios para que nos. Ha, y, y muchas, muchas preguntas, muchas preguntas que yo nunca me había hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas en relación a mi relación con el dinero. Bueno. Eh, eh, preguntas, no sé, en relación a mis vínculos, a, a los vínculos amorosos, a cómo fue para mí el, mi paso por la escuela, y hace muchas preguntas para que uno empiece a ver, a verse en realidad en esas preguntas, a ver por qué nos hemos construido en las distintas áreas de nuestra vida de esa manera y por qué tenemos esos pensamientos. Entonces yo ese libro eh, lo super sugiero también en estos casos, porque si vos no tenés a alguien que te acompañe, o no sabes bien cómo empezar a investigarte y hacerte preguntas y ver de dónde viene todo esto, el libro es una muy buena guía porque tiene muchas preguntas para que vos misma te puedas hacer y puedas empezar a encontrar ciertas respuestas de por qué hoy, digamos, tenés esta forma de pensamiento, ¿viste? Eh, pero bueno, también le digo lo mismo que de todas las chicas anteriores: sí se puede cambiar. <laughs> Con trabajo interior, digamos, pero se puede cambiar. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, nos dice Joana Ramírez, desde Colombia, quiero hacer un tablero de visión para elevar la autoestima. ¿Qué tips me recomiendas para que sea efectivo? Gracias, un abrazo. Bien. Bueno, hermosa, para el tablero. Yo tengo también una, una especie de pizarra, va un corcho, es en realidad, donde tengo algunas imágenes representativas. Eh, de lo que yo quiero proyectar. En general, yo suelo hacer una proyección este, aprovechando la energía del cierre de ciclo del año, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, o si quieren, pueden hacerlo, no sé, cerca de su cumpleaños o en una luna nueva, donde ustedes sientan que son momentos de periodos, de digamos, energéticos de inicios, ¿no? Una luna nueva, un, un año nuevo de calendario de cumpleaños, o un año nuevo en 31 de diciembre, ¿no? O según el calendario de las religiones que cada una tenga. Entonces, podés armar eh, las imágenes representativas de lo que vos estás deseando. Si es solamente como una cuestión de cambio en el cuerpo, ahí también me parece que es necesario no solamente enfocarse en, no sé, en querer un cuerpo, no sé, más delgado o lo que sea, sino también en una cuestión de salud, de autoamor hacia nosotras mismas, porque como las ideas que nosotras tengamos de nosotras mismas van a interferir en nuestro cuerpo energético, por ende, en nuestro cuerpo físico, también es importante que revisemos estas ideas. Entonces, en la cartelera, más allá de ponerte una imagen quizás eh, de, de lo que específicamente vos quieras, yo pondría por ahí palabras. Esto, digo, lo, es lo que haría yo. No pondría una modelo en, en mi cartelera si quiero una transformación del cuerpo. Pondría frases, pondría palabras que sean de, de amor, que sean motivantes. Eh, no sé, mi, afirmaciones, ¿no? Mi, mi cuerpo está sano, este, mi cuerpo irradia energía, mi cuerpo es fuerte. Eh, no sé, todas las que vos quieras, todo lo que vos quieras que tu cuerpo sea. No sé, yo pondría frases. Y sobre todo eso... Eh, confía en vos, eh, te amo, eh, palabras que tengan que ver con, con aliento, con amor, este, y no con... Yo tenía una compañera de la secundaria, de la escuela, que ella se ponía la foto de una modelo muy conocida de acá, en la puerta de la ladera, para no comer. O sea, iba a la ladera, veía la foto de la modelo y se iba, ¿no? Pero tampoco esa me parece una forma amorosa de hacerlo, le funcionó, digamos, pero yo no estoy como muy de acuerdo porque no fue una forma muy amorosa de hacerlo hacia ella misma, porque cuando veía a la modelo ella se acordaba que se veía gorda, ni siquiera lo estaba, y cerraba la ladera y dejaba de comer, no ese es el objetivo. Pero la cartelera yo pondría más que nada eso, frases eh, sin tantos plazos, sino seguir revisando estas, estas ideas y creencias, y frases que a mí me motiven, que, que yo me levante a la mañana y las vea, eh, yo lo tengo, por ejemplo, al pie de mi cama, entonces como que también la cartelera la tengo presente, sin obsesionarnos con ella, pero sí si la miro, sí si le sonrío, sí si cuando conecto <coughs> Perdón, con eso que está en la cartelera, eh, me pongo feliz, o sea, la alimento desde un lugar eh, genuino, pero conecto con eso que deseo y digo, ay, qué bueno, porque yo sé que eso va a pasar, entonces estoy contenta de de pensar en eso que yo sé que va a ocurrir, como que me acuerdo de eso, ¿no? Como decíamos lo del viaje, tengo los pasajes, ¿viste? te acordás que vas a hacer ese viaje. Bueno, algo así. Yo pondría frases e imágenes y palabras que sean representativas para vos del estado de salud, de bienestar que vos querés lograr, pero sobre todo esto, alegría, amor y bienestar, como estas palabras que sean las que verdaderamente desde tu propio sentir te ayuden, no que sean de autocastigo o de esto, me pongo a la modelo en la ladera para cerrar la boca. Eh, no desde un lugar de, de alguien que me está ahí como con un dedo acusador diciéndome: Ojo con lo que haces, ojo con lo que comes, sino desde un lugar de, de, de vos podés, qué hermosa que sos, qué hermosa que estás, eh, te amo, ¿no? En todas palabras así bonitas. También es interesante en esto, además de la cartelera, trabajar con el espejo. Eso también lo recomienda Luis Hay en el libro que yo les mencionaba anteriormente: de Usted puede sanar su vida, mirarnos a los ojos y ver qué es lo que vemos, ¿no? En este espejo. Eh, que vemos cuando nos miramos. Y por ahí también hay un trabajito con el espejo que puede ser de mucha utilidad para hacer una transformación en ese nivel. Vamos a ir con la última pregunta, vamos a contestarla uno o dos minutillos. Eh, dice Pablo Altamirano, desde Argentina, en la espera de una futura cirugía, ¿qué me puedes aconsejar para no caer en ansiedad o depresión? Bien, primero que nada pueden ser eh, visualizaciones guiadas donde vos este, te puedas relajar, te puedas conectar con el cuerpo, para vos en principio estar tranquilo. Y después, desde lo que es visualización creativa, visualizar tu cuerpo sano, visualizarte en el postoperatorio, eh, podés trabajar con afirmaciones positivas como de mi cuerpo se recupera rápidamente, mi cuerpo fuerte, o sea, todas esas afirmaciones que tengan con con la recuperación de esta operación y una imagen que para vos sea representativa, no sé de qué te operás, este, pero bueno, pudiendo hacer en esa imagen cosas que quizás hoy no estás haciendo previo a la operación, ¿no? Eh, entonces visualizarte sano, visualizarte, no sé, corriendo o haciendo alguna actividad o algo que hoy en día no estás pudiendo realizar. Eh, visualizarte en eso, ¿no? no como desde un lugar de angustia y anhelo, sino como algo que bueno, que después puede ser, ¿por qué no puede ser? sería la pregunta, ¿por qué no va a poder ser la salud? ¿por qué no va a poder ser si todos nos la merecemos y la tenemos? Cuando la perdemos es porque algo pasó o hay una interferencia, habrá que revisar y trabajarse, pero todos eh, nuestro cuerpo tiene una energía que se restablece, que se regenera, ¿no? nos cortamos y al par de días tenemos ya el dedo curado. Entonces nuestro cuerpo está en trabajo y en movimiento permanente, conectar con la energía de tu cuerpo, hablarle a tus células, de, decirle que las amás, que te amás, este, digamos, todas afirmaciones que tengan que ver también con el amor eh, y afirmaciones que dicen y decretan que vos estás sano, que vos estás bien, que tu cuerpo se recupera. Rápidamente, y bueno, más o menos esas son las sugerencias. Así, con el poquito tiempo que tenemos, Pablo, que se me ocurren que, que te pueden ser de utilidad. Uy, ahí yo no te estoy escuchando, no sé si estabas hablando. Ahora sí, ¿no? Ahora, decía, Ahora es. sí, sí, ahí está. Muchas gracias, Paula, decía, por toda esta información ha sido compartida en países, pues, estoy mirando aquí como México, Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Colombia, Suiza, Chile, Francia, eh, República Dominicana, Brasil. Perú o Colombia. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordad que ahora la conferencia queda en diferido y que podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla tampoco en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Paula para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchas gracias, me alegra muchísimo que hayan podido participar, que les sea de muchísima utilidad. Si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo vía Facebook a Espacio Nuevo Ser esa es nuestra página acá en Argentina en San Luis eh, o bueno al Facebook personal de Paula Santiago pero es más probable que encuentren el de Espacio Nuevo Ser o por correo electrónico si lo desean que es Paula Santiago o sea Santiago sin la voz Santiago@gmail.com por esas dos vías se pueden comunicar cualquier consulta que tengan y espero bueno poder serles de de utilidad con la información que yo tenga, no, no habría problema en compartirla, en acompañarlos en lo que ustedes necesiten. Así que o a, o a Facebook por espacio nuevo ser o gmail.com. Pues ahora sí, gracias de nuevo, Paula. Y Gracias, vamos, John. Vamos a finalizar recordando que en Mindaletelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.